¿Cómo podríamos hacer el mejor contenido o el mejor lead magnet para un cliente que es directivo senior en una empresa que además es B2B y queremos alcanzar, llegar, impactar, eh, llamar la atención, como queráis, a esa persona ocupada que, por pues descontado, está menos tiempo del que pensáis en LinkedIn y otras redes? Te lo cuento. O te lo digo, te este lo voy a contar. Bueno, te voy a contar una idea, ¿vale? Una idea que para mí es básica y que tratamos en nuestras mentorías desde el principio, que es trabajar y analizar muy bien la propuesta de valor y las necesidades, dolores, pain points, como quieras llamarlo, de nuestro cliente objetivo, de nuestro reader persona, buyer persona, ICP, como quieras llamarlo, al final el que te va a decidir y el que te va a pagar. Pues vamos a ello. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Juanjo Juan Amengual, por si no me conoces, soy director de b2bpro.es. Somos una pequeña agencia que genera leads y posicionamiento a empresas y profesionales pues a través de mentoría, formación y realización de planes de marketing y gestión de canales como LinkedIn, por ejemplo. Todo ello en B2B y lo hacemos desde el año catapum, desde el 90. La experiencia viene de ahí año 90, eh cómo pasa el tiempo? bueno, pues vamos a ello. Eh, es una cosa que me suele suceder en general lo que me suele suceder es que los contenidos hacemos caso de estos gurús uh, lights semidesnatados que hace un año eh, pues han empezado y, y su carrera consiste en hacer unos copies muy divertidos muy millennials para que aquellos que quieren aprender. A ser millonarios en siete días, pues puedan copiar y pegar y ser millonarios en siete días, o eso dicen. Pues eh, bueno, no funciona así. ¿Cómo logramos nosotros que funcione en, en nuestros clientes? ¿De qué manera conseguimos que eh, pues cuando ellos hablan de contenidos, eh, sus clientes presten atención, e incluso les den sus datos a cambio de un, de un lead magnet? Pues te lo cuento. Básicamente, como he dicho al principio, es, es conseguir esto, conseguir que eh, precisamente eh, saber y analizar cuál es el principal dolor de nuestro cliente. Y en eso estoy y te cuento alguna idea para conseguir saberlo. Bueno, evidentemente, si tienes conocimiento de tu cliente, pues ya debes saber cuáles son sus principales pupas. Yo siempre digo, me habéis oído decir en estos podcasts, que eh, si tuviéramos que hacer una metáfora es como si tú supieras cuál es el veneno que tiene en las venas el cliente y nosotros tuviéramos el antídoto. Pues ese contenido, ese lead magnet, tiene que ser un antídoto. El formato, ya veremos luego cuál puede ser. Bueno, pues si no lo sabes, pregunta. El otro día... Eh, precisamente comentaba con alguien que lo más importante para un buen comercial es preguntar más que y oír, más que hablar y ofrecer. Bueno, pues la idea es que lo preguntes a tus propios clientes. Te haces un escandallo de clientes. Eh, los que más beneficio. que más beneficio aportan. Y a partir de ahí, si quieres y tienes cierta confianza. Les preguntas con un Google formular fácil de realizar que no tengan que escribir mucho, que lo puedan manejar desde un celular, desde un móvil, y puedan poner del 1 al 10 votar todas las propuestas de valor, necesidades que se te ocurran. Cuanto menos cuanto menos sea eh, de longitud esa encuesta, más efectiva será porque más la van a realizar. Esto tiene que ir dirigido a tu comprador, no puede ir dirigido a tu cuñado porque si no se desvirtúa el resultado. Así de fácil. Si obtienes esa información que vale oro, con la información que tú presupones de tu equipo, que tiene el contacto directo con, con el cliente, pues esa información de los principales dolores, eh, ahora me recuerda chiquito esos dolores, ¿no? eh, los principales dolores de ese cliente, oye, pues a mí me gustaría que me hicieran más rápido esto, a mí me gustaría que me lo hicieran más uh, adecuado a mi sector, a mí me gustaría me gustaría que me generaran leads me gustaría que me ahorraran impuestos me gustaría ese me gustaría por orden de importancia es importante porque cuando lo tengas entre la encuesta que has hecho real a tus clientes reales y la intuición comercial o la intuición ejecutiva que tienes de lo que te suelen demandar o lo que demandarían o demandasen, porque es posible que a lo mejor pues te pidan algo que tú no puedes conseguir, pero que ya tienes una opción a saber si eso es una oportunidad de negocio. Eh, ya sabéis que a veces digo que la mejor manera de diferenciarse es coger cualquier servicio y producto y añadirle un más puntos suspensivos, más rápido, más bonito, más rojo, más in más millennial más yo que sé lo que sea pues una vez tienes eso a ver puedes optar por chat gpt y, y por supuesto supervisado con la inteligencia humana y decirle simplemente oye bueno a ver no hace falta ser hay que ser muy lerdo para no saber usar chat gpt simplemente decir oye actúa como si fueras un experto en copy eh, de marketing b2b y ponme pues 10 contenidos que sean muy atractivos para el perfil de persona que te indico a continuación y teniendo en cuenta que esta es la demanda que suele pedir y esta es mi propuesta de valor y a partir de ahí que te suelte 10 ideas por supuesto supervisalas porque pues eh, cuatro de cada cinco tienen alguna chorrada en la frase o alguna o eh, algún absurdo infantil que sobra y, y que hay que corregir Insiste en que te coja datos estadísticos si puede ser del sector o si puede ser de las tendencias porque con eso tendrás oro puro. Y luego, ¿qué vas a contar? Cuando le envíes, un, por ejemplo, un email de LinkedIn, cuando le envíes, por ejemplo, un anuncio, cuando busquen tu servicio y vean, oye, bájate este documento o mira esta noticia sin vender, ¿qué le vas a contar? Pues eso. Eh, luego está el formato, que esa es otra historia. Eh, podríamos hablar de, de un, convertirlo en un carrusel, hacer un refrito, vamos, que de un post de eso puedes sacar un white paper, puedes sacar un libro, un email, un ebook, perdón, y eso podría ser precisamente lo, tu punta de lanza del marketing de contenidos de tu empresa. Puedes convertirlo, deberías convertirlo a vídeo. Podrías tratar que un influencer, eh, pues, eh, te hicieron una entrevista hablando de esto. Eh, podríamos hablar más allá largo y tendido sobre este tema. Eh, lo puedes intentar hacer tú, si quieres, lo hacemos nosotros en b2bpro.es, b B2Bpro 2 puedes perfectamente contactar con nosotros y si te hacemos una mentoría, una formación y te explicamos paso a paso cómo hacer una buena estrategia de contenidos, un buen lead magnet y luego llevarlo a cabo en un plan de acción para que lo vean en... Búsquedas o en diferentes canales como, pues como los que gestionamos, como LinkedIn, etcétera. Piensa una cosa, que si es posible, todo ese contenido tiene que ser bueno, buenísimo, sublime, y además, si puede ser resumidito, mucho mejor. Pero para saber de qué manera hacer un copy en B2B, otea un poquito, ojea un poquito también los contenidos de este canal que tanto es un podcast como es un canal de YouTube, que seguro que encuentras la respuesta. Oye, voy a seguir paseando, pero nos vemos en el próximo podcast. Lo prometido es deuda, y a llamar la atención del mercado con contenido relevante de verdad, no con chorradas de. Bueno, con chorradas infantiles digo yo, pero como sea. Hombre, si tu cliente es infantil, haz chorradas infantiles. Un fuerte abrazo. Y hasta el próximo. Hasta luego.